La pobla refundada de Vila Real al señorío de los Romeo y Ansol (1421-1499). La muerte de Rey Martín I sin descendencia provocó una especie de operación triunfo de candidatos al cetro de la Corona de Aragón, que necesitó de una magna reunión de los compromisarios de los reinos de la Corona celebrada en Caspe, que en historia se conoce como el Compromiso de Caspe. Con un papel muy importante por parte de San Vicente Ferrer, en representación del Regne de Valencia. Se produjo un cambio de dinastía en la corona de Aragón con la casa de Trastamara. De esta manera, la corona de Aragón y de Castilla pasaban a estar regidas por la misma dinastía, situación que terminaría favoreciendo años después la unión matrimonial de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Así, el primer rey Trastamara de Aragón, Fernando I, era hermano del rey de Castilla Enrique III. El segundo rey de la casa de Trastamara de la corona de Aragón sería Alfonso V, más conocido como el Magnánimo o el Sabio, de gran importancia en la historia de la pobla. Alfonso gobernaba un gran imperio, era rey de Aragón, de Valencia como Alfonso III, Mallorca, Sicilia, Cerdeña, conde de Barcelona y rey de Nápoles, ciudad en la que instaló su corte. Es uno de los prototipos del príncipe del Renacimiento, gran guerrero, mecenas cultural y científico. Conocía a los clásicos latinos y propició la introducción del humanismo renacentista en la corona de Aragón. Una de sus citas más conocidas se refiere al necesario cambio social que debería venir después de superar esta crisis sanitaria, cuando vuelva el prestigio y valoración hacia la educación, el conocimiento y la ciencia. Para Fonser-Magnani, los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer. Se olvida a menudo que las obras de arte, además de arte, son manifestaciones de propaganda política. Este lienzo atribuido a Joan de Joanes, de que retrata al force magnanim, es una demostración. Vemos al rey con la cabeza descubierta, símbolo de pacifismo. En la mesa, una corona como representación del rey, decorada con piedras preciosas, y con el cuerno de la abundancia, símbolo de la prosperidad. También un yelmo, símbolo de conquistador, un libro abierto, símbolo de cultura. El libro, el de Velo Civili o la Guerra Civil de Julio César, que encarna varios símbolos. Era un militar, un, el símbolo de la sabiduría, de las armas y de las letras. En definitiva, Alfonso V como príncipe del Renacimiento. Entramos en el gran siglo de oro de la cultura valenciana, cuando se inició la construcción, entre otras, de la lonja de los mercaderes de la seda, en honor al poderoso gremio de la seda. Aquí vemos la construcción de la torre a finales del siglo XIX, que podemos ver en la fachada y que no pertenece a la fachada original. También podemos ver una parte mínima del aparato iconográfico en la puerta principal o en las gárgolas en las que se criticaban los pecados capitales. Como podemos observar, la crítica va dirigida al principal pecado o vicio de los valencianos del siglo de oro, la prostitución. De hecho, Valencia llegaría a albergar el único burdel municipal de Europa. También podemos observar la recreación de la decoración original, que ya no puede verse, de la magnífica sala de contratación. También en la época de las torres de Cuar o de la Cal, por donde entraban los fabricantes de cal, y que correspondía al Camino Real de Madrid. También la Generalitat, la suprema autoridad de René de Valencia. Aquí vemos también a la derecha sus tres brazos. A la izquierda de esa imagen el estamento militar y nobiliario simbolizado por San Jordi. En el centro la Virgen simbolizando el brazo eclesiástico. Y por último el ángel custodio que representa a las ciudades. También podemos ver una imagen del Estudio General o de la Universidad de Valencia. El Palau de Benicarló de los Borja, actualmente la sede del Escor Valencianes. O también los increíbles frescos renacentistas de la Catedral de Valencia. Y aquí podemos admirar el grado de detalle y perfección de los frescos. En el año 1421 el rey Alfonso Magnani nombra a un caballero de su corte, Joan Bataller, como Batlle Real, como su representante, y ordena la repoblación de la Vilanova o Pobla de Rugat. Aquí vemos, por ejemplo, el escudo del Justicia de Valencia-Ciudad Miquel Bataller de la época. La mano empuñando una espada representa el apellido Bataller. La repoblación fue rápida. Hacia 1427 encontramos una radiografía de esta nueva refundación, ahora ya exitosa. En el casco urbano contaba con 45 casas habitadas o Fox, que equivalía a entre 200 y 225 habitantes. Apellidos que ya existían anteriormente y que volvieron a habitar en la Pobla, encontramos a Ribelles, Figuera, Pons, Forá, Martí, Gascó, Marco y, muy especialmente, los hermanos Bertomeu y Andreu Bosca lo que convierte a este apellido en el más antiguo de la historia del pueblo, de lo que se ha mantenido desde su origen. Pero también surgen nuevos apellidos que, en parte, algunos de ellos, forman parte todavía de la Pobla del siglo XXI. Joan Bataller y todos los Bataller descendientes del primer Joan, Ortiz, Sarriba, Muntaner, Simó, Costecha, Gironi, Ortorá, Alberola, García, Simó, Eres de Sors, de donde viene el apellido Ortolá, Adam, los primeros Ferrer, Correcher, Sancho, Chicot, Ibáñez, Batalla, Olivares, Santolari, Alviñana, Esteve, Marco, Manzanera, Andrés y De Lluísme. Sin lugar a dudas, el carácter real de la Vilanova o Pobla de Rugat representó un gran atractivo para los nuevos colonos. Tener al rey como señor otorgaba mayores derechos que tener a un noble, además de una menor carga impositiva. Sin embargo, el rey Salfonsen Magnani necesitaba liquidez para sus campañas militares. Así, un 26 de julio de 1427, en el Palau Real, el rey vendía a Jaume Romeu Jansol, señor de Alfarrasí, conseller y camarlenc del rey, la baronía de la Pobla, incluyendo la jurisdicción civil y criminal por 16.108 suerdos reales valencianos. Al mismo tiempo también le vendía la rica baronía mudéjar de Castelló, Rafalet y Dallelo de Rugat. La venta, en teoría, era la contraprestación por la ayuda facilitada por este noble rey en diversas campañas guerreras en Italia. Esta era una figura real ampliamente utilizada. El rey, por ejemplo, también vendió el señorío de Hielo a la familia de caballers de Malferit de Sátiva. Hay que recordar, entre otras cosas, que los nobles, antes de ser nobles, no eran nobles. Aquí vemos, por ejemplo, los símbolos de la familia de Romeo y Ansol y el documento real por el cual el rey Alfonso Magnani vendía a los Romeo y Ansol la vilanova o pobre de Rugat. Pero los pobratanes de la época no iban a aceptar tan fácilmente este cambio que les perjudicaba claramente mucho más cuando el nuevo señor también iba a contar con la jurisdicción criminal. Un 16 de septiembre de 1427 llega el nuevo señor a la pobra para que los vecinos le juren vasallaje. Sin embargo, no solamente el justicia no puede convocar el Consejo General de los Hombres alegando estar enfermo, sino que el nuevo, rey se ve, el nuevo señor perdón, se ve obligado a realizar un bando general para que nadie alegara que debía ir a trabajar al campo y se pudiera convocar. El consejo general. Finalmente se convoca y me Romeu les muestra, delante del porche de la corte, que la venta real era totalmente legal. Sin embargo, los hombres de la Pobla se niegan a jurar vasallaje. Se la amenaza con una multa repetidamente y el propio Jome Romeu les exige el homenaje. La respuesta de los hombres de la Pobla, según el documento notarial, fue: E eh, toch dit conseil estaba en callat y no di en res. Las amenazas se van incrementando hasta que se consigue finalmente el juramento. El nuevo señor no quiere más conflictos y ordena que en el forques, que en ese momento estaban situadas en la Plaza de la Vila, enfrente justo de la Casa de Cultura y Hogar de los Jubilados, es el de derrocades un el forques que estaba en Erichides eficades d'Aval Lodit Porche, en la Plaza, con no burgues que aquellos estiguesen, a present dit Lodit yoc se trasladaron a la Plaza de la Roca. La ceremonia continuaba con el acto oficial de posesión de la prisión de D'Barle, Y aquí vemos en la imagen en el Carreró de Albert, el antiguo edificio donde estaba situado la casa y prisión de D'Barle del representante del Señor. Posteriormente, el, el nuevo señor de la Pobla, Cabalcape, la dita vila e baronía de Rugat, et allá, Emanata raps de Albres, en cara y el e camps de aquel dit terme, e pres de la tierra de aquel escampá de aquella a esa voluntad en señal de vera, real, actual e corporal posesión. Y acostad a un elforque que están dis la dita baronía eterna de aquella, en un tosal daban lo yoc de castelló, maná penchar en aquellas una alguelaga en señal de la posesión de la jurisdicción. La verdad es que el Señor, gracias al carácter real de la repoblación, no tenía un gran poder sobre la Vilanova. Tenía derechos señoriales o monopolios, como el horno, el molino y la taula de la carnicería, y derechos dominicales sobre las casas edificadas y tierras cultivadas sobre yermo, pero sólo desde 1273, un tercio del delme, que el resto era para el obispo de Valencia, y una doceava parte sobre la cosecha. También tenía la licencia para comprar y vender tierras y algunas multas judiciales. El señor, de hecho, arrendaba sus rentas y monopolios a algún comerciante de la ciudad o al barle local. Y, como el resto de la familia nobiliaria, las continuas deudas provocaban que el señor debía pedir préstamos a través de los censales. La Pobla era ya un pueblo de futuro. Un pueblo de medianos y pequeños propietarios. Un pueblo próspero gracias a la expansión del viñedo y de la lana. Un pueblo que había crecido de los 45 casas o fox a las 60. De los 200 225 habitantes a los 250 275. Y como podemos ver en este plano, más o menos hacia, hacia 1500, el pueblo ya había ido creciendo entre el camino de Sátiva y el de Gandía, con muchos espacios comunes. Un pueblo, como todos, de migrantes. Ya aparecen apellidos aragoneses como Ortiz, Ibáñez, Olivares, Sancho o Andrés. Poco después, a mitad del siglo XV, Aparecieron apellidos tan reconocibles como Ginel, Sebastián, Navarro, Mompó, Micó, Perelló o Pla. Y hace el final del siglo los Cucó, los Cháfer y los Fabra. También en esta época apareció un único perefallos Fallos desde Belchina. la imagen, el Hospital de la Vila, uno de los muchos edificios municipales de la Pobla medieval. Era un pueblo en crecimiento objeto de inversión, incluso en cuanto a cuestiones religiosas. En la imagen podemos ver la donación real a los señores de la Pobla de la gestión de la parroquia, por la que también designaban al párroco. En todas las parroquias existía uno o varios beneficios. Una persona o familia dotaba en su herencia de la construcción de una capilla o altar en la iglesia parroquial para que un sacerdote ofreciera misa en los domingos, fiestas de guardar o en los días en los que se estipuló según el fundador. A cambio se dotaba al sacerdote beneficiado de una renta anual pagada con los bienes del beneficio. Obviamente los beneficios con mayores rentas eran objeto de inversión, muchas veces casi hereditaria. Así, por ejemplo, el beneficio de San Vicente Mártir de la Pobla continuó durante 300 años en manos de la misma familia de Sátima. En muchos casos, estos sacerdotes no vivían en la población y también en muchos casos ni siquiera se acercaban a cumplir con el beneficio, pero seguían cobrando las rentas como denunció el Consejo de la Vila en la visita pastoral que realizó el arzobispo a principios del siglo XV. Por ella sabemos que en la Pobla existían dos beneficios, el beneficio de San Vicente Mártir y el de todos los santos. Además, antes de la reforma de Trento, la vida de los sacerdotes era muy distinta a la actual, también asumida por sus propios feligreses. Así, en esa visita pastoral se señala que el párroco de la Pobla, aunque cumplía diariamente con sus obligaciones pastorales, Vivía con una mujer que lo había abandonado, con la que tenía hijos e incluso uno de ellos era el sacristán. Un pueblo con una atractiva agricultura de secano en la que invertían burgueses de sátiva. Así, en Benifomet conocemos que era una de las partidas más valoradas con un extenso olivar que en Rafargani vivían 11 familias, que Sara tenía una alquería que coincide con la actual casa Terranet, que en Sarriente existía un camp de conís público para los cazadores y un bobalar de la vila por la que pastaban los bueyes, que en ese momento era el principal animal para labores del campo. ¿Cómo era ser mujer en aquella época? Bien, los nombres más utilizados sabemos que era Caterina, Luisa, Eleonor, Ana Joana, Yusia, Francina, Yoland, Isabel, Damiata, Elena, Margarida y Úrsula, y que se ocupaban de similares tareas que los hombres la mayoritaria agricultura, como demuestran estas imágenes de códices de la Edad Media. O incluso, como vemos también en imágenes de la época, trabajaban como obreras de la construcción. La mujer tenía escasas perspectivas, casarse, el servicio doméstico o religiosa. Vemos ahora un caso conocido de los problemas del servicio doméstico. A mediados del siglo XV, una aragonesa de Teruel, de nombre Caterina Salabarde, Emigró de su región para encontrar trabajo como sirvienta del párroco de la pobla, Joan Llopis. Pero cuando envejeció, el sacerdote pretendió expulsarla de su casa. Caterina alegó que no tenía ningún lugar para vivir, y para evitar el escándalo, puesto que al parecer además de sirvienta se ocupaba de otros quehaceres en la casa del párroco, se llegó a un acuerdo delante de un notario entre ambos. A Caterina se le concedió el derecho a habitar en la casa abadía. Y recibir de Beurer, cansar y e vestir hasta el final de sus días. Por desgracia, también, como podemos observar en esta imagen de la época, la violencia de género no es un horror actual, sino que está arraigada en la historia. Y esperemos que al menos inicie su desaparición en un futuro más próximo. El, el amor en el matrimonio, si venía, llegaba después. En el caso de Joan Llopis en 1482, el ilustrativo de cómo se realizaban los matrimonios en las clases altas. Escribía Joan a un amigo de Barcelona. Com. Yo no saben res. Mamare ecosist germans, uno de ellos, sacerdote de Sátiva y capellán de la SEU. Mandonat muller Filla de un notari que de ella en Pere Muntoro. An 450 liures. 300 en Contans. Esen cincuenta en Roba. E aprés opte de Samare. Espera heredar mil timbres o mes mes en soc esposat. De hecho, la persona de la que está hablando, Joan Llopis, era un capellán de la Seu, Canonche de Sátiva, y la dote que hemos visto en dinero valenciano de la época representa una dote considerable. Hay que recordar también la igualdad de herencia entre hombres y mujeres establecida en los Furs de René de Valencia. La dote femenina en un matrimonio, de hecho, pertenecía a la mujer. Incluso la mujer podía acudir a la justicia real si el marido no respetaba su capital en caso de separación. También hay que contar que la mortalidad femenina era muy elevada, especialmente en el momento del parto. Como vemos, esta es una representación de un parto de la época tomada de un códice medieval.